también existe el norte, aunque teme más el sur. Hermana de la lluvia, empapaba mi niñez. Está cantante, ella está evolucionando. Por eso está bien. Esta mañana pensaba ir a cantar la cantante, qué divino. No, no la canto, pero te traje el compa que no lo tenés. No, no, este no lo tengo. Qué rico perfume tenés. Me encanta, riquísimo. Cambié. Hay que cambiar. Bueno, tenés Himno a la Vida, Amaba la Cantante, ya no soy la misma, ¿no? Sí, ese fue el disco que hice en Chile hace ya un par de años. Sí, Caruso, ay, qué lindo. Caruso. Entre nosotros, ¿te acuerdas? De Lucho Dalla. Y La Madre, de Lucho Dalla, sí, Caruso. Y La Madre es de Víctor Manuel, que habla de la droga. Ah, sí, lo conozco, es buenísimo, sí, excelente. Muy buen disco. Bueno, Estela, estás viviendo momentos muy especiales en tu vida, ¿eh? Realmente. Gracias, querida. ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. ¿Sí? Cuando se trabaja, cuando se hacen las cosas que uno quiere hacer, y el entusiasmo que pone para cada cosa nueva, eso te hace sentir bien. ¿Están festejando 40 años. Mirá, no, esto merece un aplauso. 40 años de los latinos. ¡Qué maravilla! 40, qué bárbaro. ¿Cuál fue la primera actuación? ¿Te acordás? En Tabariz, que ahora es de Rottenberg. De Carlitos Rottenberg, claro, en plena calle corriendo. Claro, en aquella época te acordás que era cabaret, sí, cómo no, de mucha categoría. Sí, se comía también, sí. ¿Y sabés quién estaba actuando en ese momento cuando debutamos con los latinos? Ajá. Nelly Dalovato y Ever Lovato. Ah, mira, vos hacían su show ahí, Nelly y Ever Lovato. Muy lindo. Uh-huh. Y estaban con su hijo chiquitito. Claro, Adrián. Sí, chico, en el 57. Uh-huh. Hace exactamente 40 años, mira vos qué. Se volvió por mi latinito. Es cierto, por los latinos y por vos, Estela. Y por vos, también. Querida, gracias. Porque cuando anunciamos nuestros cantantes, nuestros invitados, siempre ponemos la música. No sé qué pasó ayer, pero no vino la música. Entonces decía, Estela, la música, desde juntito. Yo siempre me hago pasar por el otro, ¿viste? Claro, vos sabés o sea, que tomo la personalidad. Vos sabés que yo soy una cantante. Yo sé, ya lo sé. Nada me hubiera gustado. Yo te vi en una película cantando, sí. Era yo, me doblaba. Bueno, no sé si te doblaba, pero me han doblado muchas veces. ¿Vos sabés que no, con Mores canté, sí, con Mariano. Claro que sí, cantaste. Sí, sí, La Doctora Quiere Tangos, ahí canté. Te decía que juntitos se escucha todos los días porque por volverlo pasa la familia Falcón. La familia Falcón, claro, era el leitmotiv de la familia Falcón. Te dejo un momentito, Estela, estás preciosa, ¿eh? Gracias. Muy mona, señora. Qué grande todo. Sí, ¿cómo de cuánto bajaste? 10 kilos. ¿Hambre? Pero no tengo ropa que ponerme, todo me queda grande, es un spam. ¿Hambre? Hay que cerrar la boca. Seguro. Sí, lo primero. Yo también paso hambre. Sí, ayer con el doctor Alfonsín hablaba, digo, yo paso hambre. No me levanto a la noche a comer, ¿viste? Me muero de hambre, no puedo dormir, pero me despierto a la noche y digo, ay, qué hambre que tengo. No, mira, mi médico dice, hay que desayunar como una reina, almorzar como una princesa y cenar como una mendiga. Como una mendiga, es buenísimo ese. Esto les muestro. Ese es un Sharpay Pop. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Sí, seguro se ha saludado. Vos no te vi, por casualidad, no estabas... Nos hemos reconciliado porque le reconocí un hijo. Nosotros somos papá de Ante Garmás. Y entonces ella me iba a hacer juicio y se lo reconocí. Bueno, esta es una raza Sharpay, que yo la muestro, la exhibo para que los chicos... Se llama Popotita, es prima de Popota. ¿Y esta? ¿Son hembritas las dos? Sí, son dos hembritas. A mí me gustan mucho las hembritas. Esta es rarísima. Me gustan las hembritas. De todas las edades. Esto es un grifón de Bruselas. Se llama Pucherita. Rara, ¿eh? Pucherita. Sí, pues mirá la cara puchero que tiene la boquita. Son perros muy finos, ¿no? Sí, son finísimos, perros, ¿no? Finos. Sí, este es Sharpay lo mismo. Pero vos estás en la rural, estás exponiendo. Ay, con un chivo acá pasa desapercibido entre tantos animales. Toma. Estoy en la rural. Voy a recibir a mi próxima invitada. Que quiero que vengas. Sí, voy a sentarte, mi amor, sentate. ¿Vas a venir? Sí, voy a ir. ¿A revolcarte? Pero ¿cómo no? ¿Qué chacrota, sí, no? Yo no tengo edad para eso. ¿Cómo no? Sí. No, ¿tienes que revolcarme dónde? Con los perros. Con los perros. Y sí. Y si es conmigo, yo no ofrezco, pero no rechazo tampoco. No ofrezco nada, pero no rechazo nada. No, no te
colorada, mira vos. Te juro que estoy sonrojada. Hay que hacer vuelta de carnero, subirse a los árboles. No, yo no sé para esas cosas. Sí, estás para más difíciles. Te iba a ofrecer esto, pero Livenza, el Livenza, vos sabés que lo tenés también. No solamente tengo, sino que yo esta que tomo Livenza. Qué divina, ¿eh? Ay, Popotito, ¿cómo era? ¿Cómo me dijiste? Popotita. Popotita. Porque es un extracto de hipopótamo. El hipopótamo sigo mismo. Yo sé que yo tomo Livenza y tono vital. Todo lo que tenemos acá. Todo lo que tenemos acá. Por eso, mira cómo estoy. ¡Bohayo Rebekaim! Estoy contento. ¿Está mal, no? No, pero ¿cómo? ¿Por qué? Yo soy feliz. ¿Estaré loco? Mira. No, sos un hombre muy centrado. Bueno, soy un hombre que no es poco. Encima centrado. Te va muy bien. Sí. Tenés una familia fantástica. Tenés salud, que es lo importante. Incorporé a mi nuera. Qué divina es esa criatura, ¿no? Divina. Ay, me critican divina. Porque dicen que yo en familia, trabajo en familia y se olvidan que la Argentina se hizo con empresas familiares, el negocio adelante, verdad, la vivienda atrás, y trabajaban todos. Es cierto. Divina. No tiene nada de malo. Es un sol y además divina. Tiene talento. Pero esa criatura. Estoy muy preocupado porque creo que se van a casar. Se van a casar. ¿Eso te preocupa? No, que tengan un hijo me preocupa, porque va a tener genes míos y de Marianito Mores. ¿Qué va a salir de ahí? Bueno, sentate, Raulito, qué buen humor, me encanta el buen humor. Bueno, este es nuestro momento y disfrutemos, ¿eh? Estamos brindando con aperitivo Livenza, como todos los días antes de comer, siempre Livenza, que es riquísimo, por cierto. Bueno, es la primera vez que venimos. Sí, la primera vez. Bueno, todo bien, tranquilo, estamos en casa, ¿eh? Estamos en casa. Bueno, acompáñenme. Barbarita. Ah, pero vas a dar. Sí. Ay, el Barbarita, ¿dónde está? Vení, Barbarita, tengo una cachorrita ahí de pelirroja divina, ¿no está por ahí? Ah, bueno, tenés los Amarita y a Morse, ahí está. A devolver, ¿eh? A devolver, ¿qué está? Una Shirley Temple argentina. ¿Cómo se llama, Margarita? Barbarita. Ah, Barbarita. Hola, Barbarita. Barbarita. Qué lindo color de pelo que tiene Barbarita. Qué lindo, Barbarita. Es lindo, ¿no es cierto? Que es muy lindo el color. ¿Qué es tuyo? Trabaja conmigo desde hace mucho tiempo. Ella que atiende a los animalitos, a los perritos, ella y sus hermanitos, los mellizitos Conti. ¿No será mi nietita que tiene un mes? ¿Un mes tiene? Iba a ser así. ¿Cómo se llama? Nicolina, Sofía Nicolina. Nicolina me llamo yo. ¿Ah, vos te llamás Nicolina? Nicolina, Sofía Nicolina. Palma Nicolina me llamo yo. Palma, le pusieron Sofía Palma Nicolina. Te llamas, Palma. Así me contaste, sí. Y bueno, que tiene el pelo así, Barbarita. Nos vamos a llamar. Porque además cumplió con su sueño de conocerte. Están ahí. Llévalos, Monica. Qué rica, qué lindo color de pelo. La última moda, mira. No, la última moda es esta. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me pelé? Porque estoy haciendo de doble en un programa. Estoy doblando escenas eróticas a Gastón Pols. Entonces, bueno, vamos a después de esto a la mesa, señores. Nos volvemos. Muchas gracias. Hay un respeto por lo que significan los cinco latinos, ¿no? Uh-huh. 40 años, que no se cumplen todos los días. No. La idea fue de los dos. Uh-huh. Trabajamos mucho con esto y, bueno, su presencia tiene que estar. Seguro. No tiene nada que ver con lo personal, ¿no? ¿Pero actuó él o organizó? No, él estuvo en la parte... En todo lo que es claro. La puesta de escena. No, eso quería saber si había cantado, o sea... No. ¿Y trompeta no tocó? El escenario no lo compartí. Ajá. Ahí estamos. Qué linda. Ay, qué lindo es esto. Susana te canta la trompeta. Susana Jiménez te canta la trompeta. Tiene locura. Me salen las perlas después cantar. La perla. Difícil de cantar, ¿eh? Fue muy lindo. El sábado pasado hicimos un lugar muy, muy bonito en Buenos Aires, nuevo, que se llama Sabor a Tango. Ah, sí. ¿En la calle Belgrano? Belgrano. Ah, sí, me invitaron. 1978. Ahora les vamos a decir. Agostino, donde son los muebles de Agostino. Ah, sí. Ellos son los dueños. Son los mismos dueños. Son los dueños. Los padres le pusieron a los hijos. Miren un restaurante arriba precioso. Qué bueno. Que tiene un escenario, un moblaje divino y se come muy bien. Y los muebles de... El moblaje tiene que ser excelente. Chivo. Bueno, y debutamos ahí, hicimos un espectáculo después del espectáculo de tango, porque temprano, con la cena y un show de tangos, ¿no? Y a las 11:30 va nuestro show.
Hacemos ahí 2 horas de música. ¿Qué días actúan? ¿Los sábados? Los sábados, ah, ahora exclusivamente. Los sábados. Mañana están. Mañana están. 28 vamos a actuar también. Ahora le damos la dirección. Si me lo buscas, Marita querida, a ver si lo... Es una gardela. Ay. Vos sos una gardela. Una gardela. Canta cada día mejor. Es maravilloso, es la versión femenina. Es fantástica. Hubo muy buenas críticas. No ha perdido su caudal, ¿eh? Para no, nada, ¿eh? ¿No fumas más, no, Estela? No, hace años, bueno. No, yo me acuerdo cuando fumaba. Antipucho. Antipucho, es antipucho. ¿Tenemos que ir al corte ya? Bueno, un momentito. Y bueno, ¿cómo lo recibió el público? ¿Cantaron el repertorio todo de todo el repertorio de los latinos, toda la década del 60. Bueno, los latinos. Yo me acuerdo cuando llegué a España a hacer una película, Doña Francisquita, que hizo hace muchos años. Ay, la locura era con los latinos, con los... Ellos decían los latinos directamente, sí, ¿no? Sí, no sí, los todavía. Y en Francia, también. Hasta el año pasado estuvimos actuando los veranos así de vez en cuando. Hacían las galas, como llamamos. Hacemos las galas, ¿eh? Sí, famosas galas. Uh-huh. Estuvimos el año pasado y pensamos ir ahora en agosto también. En agosto vuelven. A Miami también, que ahí donde te veo siempre. ¿Me ve a mí? Vos vas a Miami siempre, ¿no? De los Nueva Records. Vos que sos tan amiga de Cavallo, viste que presentó su libro, ¿no? Esta mañana. Y me parece que estoy también que en el libro. ¿Estás en el libro? Ni tú. ¿Pero sí, bien o mal? No sé, no lo vi. Hay que verlo. No, pero... Ah, no, yo dije que estabas escribiendo un libro. No, yo dije mi libro. Estás escribiendo un libro. Qué bueno. Yo creo que me corresponde. Porque claro. Tengo hijos. Sí. He plantado un árbol hermoso en Pilar que ha crecido. Glorioso ese árbol. Y hay que escribir, seguro. Desde hace años que estoy así, juntando cosas, recuerdos. Aunque sea para un solo lector, que puede ser algún día un nieto, un bisnieto, hay que escribir un libro. Mirá el libro que escribió Libertad Lamarque, que es realmente... está escrito por ella, ¿no? Además hay tantas sin ayuda cosas. Y ahí devela todo el misterio de Eva Perón, que cuando le, supuestamente el le pegó, que ella es absolutamente falso, había sí cierto recelo entre ellas, ¿no? Porque parecía que Eva llegaba tarde porque tenía muchas ocupaciones oficiales, pero nunca le pegó la famosa bofetada. Fueron las famosas pelotas de gol. Sí, tal cual. Sí, igual. Siempre hay cosas que nunca... La de Vincenzo, ¿te acordás? No sabes, siempre hay cosas que no existieron. Es folclórico, mentira. No la conozco la ciudad de Vincenzo, no la he visto nunca. Bueno, es como digo yo, es folclórica. Por favor, el corte, bueno, lo vamos a complacer, vamos a hacer un corte. Vamos a brindar por ustedes, chicos, es un placer. Bueno, lo soy acá, Solo tú y solamente tú puedes dar. Estelita Raval, las damos el aplaudido de vuelta, como si entrara al programa. ¿Cómo les gusta entrar, no? Diga la verdad. No, entrar, fue a buscar algo, ¿qué fue a buscar? Un álbum, está bien. Ella creyó que era más larga la tanda, sí. Entonces se levantó. Bueno, no, estábamos comentando recién en el corte lo de la internet, ¿no? Lo de las acciones. ¿No fueron en el cine Pueyrredón de Flores? En los números de Varieté yo recuerdo haberla visto, Ana de Flores. No, pero no con los 5 latinos. Ah, ¿no con los 5? No, claro. Esa era cuando hacíamos Número Vivo. Yo en el metro te vi. Pues, ¿te puedo haber visto en el Número metro? Vivo. Ah, el Número era, Vivo. Era obligatorio. Claro, ¿se acuerdan del Número Vivo obligatorio? El Número Vivo, qué maravilla. El divino. ¿Vos te acordás? Sí, yo me acuerdo de Número Vivo. Al la gente se resistía. Mucho. Sí, había resistencia. Porque estaba impuesto por el gobierno. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué más? Nada impuesto funciona. Claro, nada impuesto funciona. Claro. Hay que promocionar. Claro. Por eso yo creo que con el asunto este de la TV que estamos hablando antes, yo estoy totalmente de acuerdo con censurar, levantar programas, cualquier cosa. Creo que el gran desafío es hacer programas como este, en este caso, donde uno, y no es piropo fácil porque lo opino hace muchísimos años, donde se pueden hacer programas usando palabra normal que no tiene que aterrorizar a nadie y a menos y con éxito. Los hay muchos en la televisión. De más, ¿no? Bueno, pero el público también. Porque era lo del himno nacional. Se olvidó la letra del himno. No que me olvide, sino que de los nervios que tenía me impulsió. Cantando en vivo, te imaginas con la sinfónica. Y lo pasó tantas veces y me molestó más por el himno. Claro. Porque no. ¿Y cómo se lo hiciste saber? Después que. A las puteadas. A la puerta del canal.
después al final decía, ahora le doy un beso porque yo lo admiro y lo quiero. Y yo le expliqué, recién le expliqué que una vez una presentando hierarquía. Un show, yo lo acepté porque presentando un show en un colegio religioso, sí. Pidieron rezar y me hicieron rezar y yo me olvidé la letra del Padre Nuestro. Y sí, se reían, pero te digo con esto que cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Ah, me he reído muchísimo, es la tercera vez que lo veo. Esto, la torta de Narciso Ibáñez Meta cuando se incendia. Eso lo sigo viendo, pasó hace 4 años y me sigo riendo. A mí me dio un beso a Jorge González, que es el taxista que trajo las perlas, que me las olvidé hoy. Gente buena. Bueno, está bien. Bueno, un besito, Jorgito González. Llegó la noche y en mi cama estoy, mirando por el ventanal. Me encuentro con mis pensamientos y algún deseo de escapar. Aquí no hay trucos para aparentar ni acomodar la situación. Siempre da miedo dar la cara con la verdad sin protección. Después de todos estos años, es preocupante constatar que el saldo es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental. Y me asusté de verme sola, hasta escucharme respirar y darme cuenta que aún me queda gas para alumbrarme y alumbrar, para alumbrarme y alumbrar. Podría ser que la felicidad nunca se deja capturar, vive a su aire clandestina y por capricho igual se va. Después de todos estos años, es preocupante constatar que el saldo es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental. Y me asusté de verme sola, hasta escucharme respirar y darme cuenta que aún me queda gas para alumbrarme y alumbrar, para alumbrarme y alumbrar, para alumbrarme y alumbrar. Preciosa, es una linda canción. Ya tenemos que ir. Gracias, bueno, te tranquilizaste, sí, pichón. Con esta canción a los perros se tranquilizan, la verdad. Bueno, tengo regalos para ustedes: aperitivo Olivense, bombones Ferrero Rocher. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a vos, muchas gracias. Siempre es un gusto tenerme aquí.
siempre es un gusto. Chao, Jessica. Te felicito por lo magnífico que haces tu personaje, querida. Gracias, Mirta, y perdóname por mí. Linda, sos explosiva. Mi sangre. Nadie dirá que no decís lo que pensás. Bárbara. Nadie dirá así. Chao, Estela. Mañana vas a estar, ¿no? Mañana, Mirtita. Me gustaría que vengas. Mañana no puedo. Claro, yo sé que descansar. Después de toda la semana. Me voy afuera a descansar un poquito. No importa. Bueno, muchas gracias. Ya te lo voy a contar.